Jensen. Es de Pritchard. Dice que no está en la oficina. Estupendo. ¿Y entonces qué se supone que tengo que hacer? No lo sé. Solo ha dicho que debes ir a ver al jefe. Que tenemos a un grupo de supersoldados y los estamos entrenando. ¿Qué creen que van a conseguir tirándonos piedras? ¿Salif? David ha salido un momento, señor Jensen. Pero pase. Deseaba conocerlo. Señor Darrow, me sorprende que sepa quién soy. David habla muy bien de usted. Dice que lo que a investigar se refiere es como un sabueso infalible. ¿Ya ha encontrado a los científicos? ¿Qué más le ha contado David? Con los años, mucho. Pero hoy vengo como amigo y colega de profesión. Las aguas se están poniendo muy turbulentas ahí fuera, ¿no le parece? Tanta gente ebria de revolución. La ONU apremiada a intervenir. Y todo a causa de la tecnología que yo creé. Todo ha cambiado desde entonces. Pues sí. Y ahora mi viejo amigo David quiere que lleve a todos a la tierra prometida. Me ha pedido que invite a los miembros de la ONU a Pankaya para que comprendan que no es necesario regular la industria. ¿Su proyecto de geoingeniería en el Ártico? Las instalaciones no se habrían podido construir sin la ayuda de obreros aumentados. Y terminado, mi pequeño agujero en el océano detendrá el calentamiento global. Como para salir en las fotos, ¿no cree? Si funciona. Quiere decir, si no nos mata a todos. Adam, ya has vuelto. ¿Podemos salir para hablar? Ve al helipuerto, hijo. Tienes que volver a la isla de Hensha. Frank ha rastreado uno de los GPL. ¿De quién? ¿Uno? El de Shevchenko. Pero ha habido que pedirle un favor al Departamento de Defensa. O sea, que los conspiradores ya saben que voy hacia allí. El jefe dice que volvemos a Hensha, ¿no? Pritchard ha dado con la señal GPL de Shevchenko. Si está vivo, es posible que los demás también lo estén. Eso es aventurar mucho, Jensen. Ya llevamos tiempo aventurándonos mucho. Lo que tú digas. ¿Listo para partir? Ahora mejor que nunca. Venga, en marcha. Pues sube. Sí, es cierto. Es el gobierno chino. Tengo que obedecer. Bravo Eco Eco 008, dirigiéndose a las coordenadas designadas. ¡Qué diablo! Tenemos un misil pegado a la cola. Jensen, los sistemas no funcionan. ¡Agárrate! ¡Aterrizaje forzoso! ¡Salta, Jensen! Malik, tenemos compañía. Lo sé, pero el pájaro está dañado.
Me quedaré a cubrirte. Negativo. Tienes que largarte de aquí y encontrar al doctor Shevchenko. Estaré bien. Serás un blanco fácil. Puede que sí, puede que no, pero es tu mejor oportunidad para burlarlos sin que te vean, y lo sabes. Ahuécala a la Jensen. Escuchando las comunicaciones de Hensa. Belltower te anda buscando, a fondo. Nos han tendido una emboscada. Han matado a Malik. Oh, Dios. Te conozco. Quizá quieras hacérselo pagar. Pero si te ven, si llegan a reconocerte, mejor será que procures no acercarte a ellos. Jensen, la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los aumentados que se hagan una revisión en LIMP. Hay problemas con la tecnología de biochips. ¿Los cortes que he estado sufriendo? Tú y todos nosotros. De momento, no sé decir por qué. ¿Vas a ir a una clínica? Voy a hacer algunas pruebas más, pero como no las puedo hacer contigo... Oye, yo te conozco. Tú eres ese al que anda buscando Belltower. He visto tus fotos. Te equivocas de persona. ¿Qué precio tiene para ti que me crea eso? Para mí es muy fácil ponerme a gritar. Puede que unos créditos me tapen la boca, ¿Y qué tal si busco otra manera de taparte la boca? Para siempre. Eso no será necesario. Ahora que me fijo, eres mucho más alto que el tipo al que están buscando. Sabía que acabarías viendo tu error. Ahora largo. Señor, esto no le incumbe para nada. Señor Jensen, soy Hugh Darrow. Disculpe la intromisión, pero David me ha garantizado su cooperación y su discreción. Me veo en la necesidad de pedirle ayuda. Le escucho. Una de mis contactos, Ming Yao, está en... No estás en la parte buena de la ciudad, Lao Wai. Vete. ¿Quieres irte al Ártico? No es la... Pero ellos van a ser gratis para que me instalen nuevos equipos. Sea tan bueno como dicen. El señor Jensen, ¿no? Gracias por su tiempo. Soy Meng Yao, una asociada del señor Darrow.
soy la supervisora de una de sus secciones aquí en Hensha. Viene usted muy recomendado. ¿De verdad? Su jefe lo ha calificado como su recurso más valioso. Parece ser que es usted muy eficiente y siempre cumple su trabajo. Nos vendría muy bien alguien como usted en esta operación. Pues esperemos que su confianza esté justificada. Ah, seguro que sí. El señor Darrow no confía en cualquiera. Necesitamos su ayuda para detener a un grupo de terroristas que amenaza el proyecto Pankaya. No va a ser tarea fácil. ¿Cree que estará a la altura? Vale, les ayudaré. Excelente. Así están las cosas. Hemos averiguado que esos terroristas poseen información confidencial sobre la patente de Pankaya. Hemos logrado convencerlos de que se la vendan a uno de nuestros agentes, un hombre llamado Lofe. Se ha organizado una reunión cerca de los módulos de Alice Garden, en el distrito de Daigon. ¿Y quiere que interrumpa esa reunión? Lo cierto es que no habrá reunión. Le enviaremos a usted para no arriesgar al señor Fe. Los terroristas no se lo esperarán y llevarán encima la información en un chip de datos. Su misión consiste en neutralizar a todos los vendedores, recuperar el chip y traérmelo. No lo entiendo. Si Fey organizó la reunión, ¿por qué se arriesgan enviándome a mí? ¿Por qué no mandarlo a él o a otro de sus agentes para quitarle el chip a los vendedores? Porque el señor Darrow quiere asegurarse de que no se producirá ninguna baja. No vamos a entrar en su juego. Queremos que los arresten y los interroguen. Ya habrá tiempo para juicios y sentencias. Este trabajo requiere sigilo y eficacia. Y por eso nos resulta indispensable contar con sus habilidades. Adelante. Wakanda!
Acceso concedido. Thank you.
Antes de esa pequeña pausa para el rock and roll, estaba hablando de un tema muy serio, así que voy a seguir. Is this right? ¡Encontrándote! ¡Nada! ¡Maldito! ¡Killer! ¡Cierro la espalda!
entidades que se supone que combaten no hagan más que empeorar. ¿Es que eso tiene sentido? El SIDA no es el único virus que ha vuelto. La tuberculosis también ha resurgido. Hoy en India han anunciado que tienen un 32% más de muertes por tuberculosis que el pasado año. Es una estadística demencial. Mirad, lo que la gente no se explica es por qué los antibióticos ya no funcionan como antes. Así que las enfermedades se han hecho más fuertes, pero ¿los antibióticos son más débiles? Aquí hay gato encerrado, señor. Acceso con... Hasta aquí llegaste, Wailo. Porque seguro que me acordaría del tipo que tiene a toda Gensa pisándole los talones. Muchos de Bell Tower te andan buscando. ¿Hay algo por lo que no deba delatarte? Sí. Vasily Shevchenko. No sé de quién hablas. Lleva su brazo puesto. Su GPL me ha traído directamente hasta ti. Es tecnología reciclada. Siempre pasa factura. Wrong woman, dando una ear. El tipo de quien la saqué no estaba en disposición de quejarse. Lo siento. Bell Tower nos dio su cadáver hace unas semanas. ¿Bell Tower? ¿No Tai Yong? Tai Yong no es quien se lleva a gente de mis calles y compra mi silencio dándome aumentos de primera. Con Shevchenko había otros 4 científicos. Yo no llevo nada de ellos, así que puede que estén vivos y puede que te ayude con esto y todo. Sigue. Me imagino por qué se están llevando a gente los de Bell Tower. Pero esos cabrones tienen a mi hijo. Y le pegarán un tiro si me paso de la raya. ¿Comprendes lo que quiero decir? ¿Dónde lo retienen? Uno de mis chatarreros te dirá lo que necesitas. Está en las alcantarillas cerca de Alice Garden. Entonces, cuando liberes a mi chico, vuelve y tendremos otra charla. Ardo en deseos.